Aparecidas en zona rural de Cúcuta. Cordial saludo. En estos momentos, en las instalaciones de la SIJÍN, se recibe la denuncia por desaparición de cuatro personas. Está el familiar de una de ellas manifestando que el día domingo, a eso de las 2 de la tarde, un joven primo de dos ciudadanos que vendrían desde Bogotá irían a visitar al padre de los dos a Tibú. En la planificación de su paseo hay el acompañamiento de una mujer de 37 años que tendría cédula venezolana y colombiana, natural del Tibú. Esto es motivo de investigación. Todo el acervo probatorio, ya en unión con Fiscalía, con CTI y nuestra SIJÍN, estamos en el proceso ya con unidades en el sitio para establecer la probable o posible ruta de estas cuatro personas y establecer efectivamente qué sucede con ellos. Coronel, he señalado el grupo armado Los Rastrojos. ¿Ellos tienen fuerza en esta área de Cúcuta? En este sector delinque el ELN, de igual forma hacia Puerto Santander estaría delinquiendo Los Rastrojos. Es motivo de investigación, por ello la Policía Nacional ofrece 10 millones de pesos de recompensa para quien dé información para establecer la desaparición o si hay algún otro hecho delictivo, lograr la captura de quién sería el autor material o intelectual de este infortunado hecho. Coronel, se habla de que estas personas, las cuatro, tres hombres y una mujer, habrían sido asesinados y sus cuerpos sin vida botados al río Zulia. ¿Esta información es verídica, es confirmada? Usted lo manifiesta, no es confirmada. Estamos ya en el sector buscando los ciudadanos. Esperamos encontrarlos con vida. Hasta el momento la información real es la que el familiar de una de estas personas nos da a ciencia cierta y es que están desaparecidas, que desde el día domingo 3 de la tarde, no se tiene información de ellos. Coronel, las familias desaparecidas, ¿qué clase de familias son? ¿Son familias pudientes? ¿Son empresarios? ¿Son trabajadores común y corriente? No, son jóvenes que están dentro de las edades de 25, 27, 32 y 35 años. La mujer son personas trabajadoras que al momento en lo que hemos visto no tienen antecedentes penales, no tienen actividad de lucro mayor. Son jóvenes estudiantes, trabajadores normales. ¿Nacionalidad, coronel? Se tiene conocimiento de la mujer que tiene doble nacionalidad, colombiana y venezolana, y los tres jóvenes serían colombianos. Coronel, ¿qué decirle a la ciudadanía en cuanto a viajar, a entrar a otros municipios del departamento para que hechos como estos no se presenten más? No, pues es una pregunta compleja. En este sector específico allí se han presentado hechos que estarían en situación de confrontación entre grupos del ELN y Los Rastrojos. Es pertinente informarse antes de llegar allí y sobre todo el acompañamiento policial y de nuestro ejército de Colombia ha consolidado allí temas de seguridad y tranquilidad. Infortunadamente, los delincuentes, los contraventores penales buscan la oportunidad para generar terror y miedo. Insisto, está nuestro ejército, nuestra policía allí en el sector buscando a los ciudadanos y en el mejor de los casos lograr la captura de quien haya ordenado esta desaparición o quien la haya ejecutado. Especialmente, pero coronel, ¿estas personas tendrían algún permiso para salir de la ciudad de Cúcuta o violaron también las restricciones del gobierno nacional, del gobierno departamental? Es uno de los datos que estamos evidenciando y tiene usted toda la razón en la pregunta, una pregunta muy inteligente y a buena hora. Es una pregunta, ¿por qué salen? Y dentro de la conversación con los familiares,
eso nos manifiestan, que van hasta el sector de Puerto Santander, buscan caminos que solo se puede transitar en moto para evitar, discúlpenme la palabra cierta, para evitar el control de bioseguridad que tiene la policía en el Zulia y en la Yea de Astilleros. Infortunado que sea esto, y tiene usted toda la razón, tendrían permiso, pero aquí no es de buscar justificaciones, es más de generar investigación. Coronel, ¿cómo está la seguridad por parte de la Policía Metropolitana para estas denominadas trochas en los municipios aledaños a la zona metropolitana? Tenemos 149 kilómetros, invito a que camine conmigo este sector, es en la medida que está el verano, la trocha es porosa, viva, dinámica, familiar, se habla de fincas binacionales. Esto, pues, insisto, es un sector muy complejo, son 149 kilómetros de una extensa frontera, viva, porosa, dinámica, comercial. Infortunadamente se presentan hechos delincuenciales que estamos contrarrestando. Hemos capturado 110 sujetos integrantes del ELN, hemos capturado algo más de 200 de los rastrojos, hemos capturado 102, 103 de la línea, capturamos la totalidad de 21 sujetos integrantes del el grupo delincuencial conocido como Tren de Aragua, totalmente capturado el grupo delincuencial La Frontera. Se está haciendo el trabajo, infortunadamente los delincuentes se reorganizan y buscan seguir generando la afectación a la seguridad y a la tranquilidad. Para todos los televidentes de Cúcuta.com, nos encontramos en la CIGIN de la ciudad de Cúcuta. Declaraciones por parte del coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, respecto a la desaparición de cuatro personas. Con la cámara, mi compañero.